Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One For All, All For One, teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God o su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 6: Experiencia de Combate Carmesí. El examen con Aizawa terminó tomando todo el día, por lo que cuando se publicaron los resultados y los estudiantes fueron liberados, Izuku ni siquiera esperó y usó Flash Step para llegar a casa. Al día siguiente, cuando el vampiro ingresó a la clase, las tensiones estaban muy altas, considerando los resultados del día anterior. Nadie quería sacar el lado malo del profesor titular, por lo que la clase transcurrió sin mucha cacofonía desde el primer día. La parte de la mañana transcurrió tan normal como podría ser normal. La UA podía ser una escuela de heroicidad, pero también era una institución con mucha influencia, siendo también muy valorados los demás cursos. Ya sea el curso de estudios generales, el curso de administración o el curso de apoyo, cada clase en UA fue una vía única hacia el éxito. Izuku hizo una nota mental para visitar a Mei, con la esperanza de que se las arreglara para mantenerse bajo control. Había visto la lista de otras clases, sus nervios se calmaron un poco ya que prohéroe Power Loader sería el maestro de salón. Su experiencia en elementos de apoyo e ingeniería le garantizó al vampiro que el profesional no permitiría que Mei incendiara el taller de la escuela en su primera semana. El vampiro terminó de anotar lo que Present Meek había escrito en la pizarra, la clase de inglés estaba a punto de terminar. Justo a tiempo para el almuerzo también el emumante fue uno de los primeros en entrar a la cafetería adquiriendo rápidamente su comida junto con algunas bolsas de sangre el líquido vital estaba dentro de un termo ya había informado a wade de su peculiaridad true ancestor para evitar problemas o preguntas sobre por qué estaría comiendo sangre junto con sus comidas la cafetería se llenó rápidamente de estudiantes muchos reunidos por sus clichés y sentados con amigos Izuku encontró mejor conseguir una mesa en la esquina, disfrutando un poco de soledad. Sacó su libreta del interior de su chaqueta escolar y garabateó algunas notas y algunas ideas sobre su nuevo régimen de entrenamiento. Tener acceso a equipos de primer nivel es una ventaja segura, pero sus oídos rápidamente captaron el sonido de pasos que se acercaban. Sus ojos se movieron hacia arriba e Izuku descubrió a quién pertenecían los escalones. Con el pelo morado corto y cortado a media melena y las jotas que se extendían desde los lóbulos de las orejas, Kyouka Hirou caminaba hacia su mesa. Se detuvo justo frente a él, su seguidor justo detrás de ella en forma de yaoyorozumomo. Oye, ¿te importa si nos sentamos aquí? La chica de temática punk le preguntó al vampiro, su tono calmado y algo melodioso. Izuku asintió y la cabeza de la niña le indicó a su compañero que siguiera su ejemplo. Las dos chicas se sentaron en las sillas frente al emomante y comenzaron a comer. Izuku hizo lo mismo, de vez en cuando bebía del termo junto a su bandeja de comida. He estado tratando de encontrar la manera correcta de decir esto, pero no se me ocurrió nada, así que simplemente voy a improvisar. Después de unos momentos de silencio, Kyouka habló y atrajo la atención del vampiro hacia sí misma. Gracias por esa advertencia de ayer. Si no lo hubieras hecho, todavía estaría escuchando un timbre gracias a esa explosión idiota. Los comentarios directos dejaron a la chica punk, haciendo que Yaoyorozu frunciera el ceño un poco por el uso del lenguaje descarado, pero por lo demás no expresó una reacción importante. Izuku tomó otro sorbo de su termo, dejando que el sabor algo sordo de la sangre envasada aliviara un poco su sed antes de hablar. No es necesario que me agradezcas. También tengo oídos algo sensibles, así que pensé que sería mejor advertirle a alguien con la misma condición sobre las explosiones de Katsuki. Izuku dijo, asegurándose de nunca abrir demasiado la boca. Sus colmillos podían asustar a la gente con mucha facilidad. Estaba tratando de hacer algunos amigos, algo que era demasiado difícil en la escuela secundaria. Durante el examen de ayer, Izuku había estado observando a sus compañeros de clase bastante de cerca, llenando su mente con ideas que luego plasmaría en papel. A medida que avanzaba la prueba, obtuvo una idea más o menos promedio de lo que todos sus compañeros de clase podían y no podían hacer. Kyouka había sido más bien protectora con sus oídos y sus enchufes, siempre teniendo cuidado de nunca estar demasiado cerca de aquellos que consideraba que hacían ruido. Supuso que esa había sido la razón por la que la chica había hecho clic tan fácilmente con el tan serio Yayozo. Se conectaron fácilmente y comenzaron a hablar como amigos de la infancia que se habían vuelto a encontrar recientemente. Momentos antes de que Bakugou realizara su lanzamiento explosivo con el lanzamiento de softball, Izuku decidió que le interesaría no ser sorda al realizar las otras pruebas, por lo que, algo torpemente, se acercó a ella y le tocó el hombro, asegurándose de que sus garras fueran cortas y firmes redondeado, y le advirtió sobre el usuario peculiar de explosión y sus tendencias bastante ruidosas. Bueno, fue un buen gesto, así que te lo agradezco de todos modos. Entonces, no sé si lo hice bien, pero tu nombre era Mirorrilla, ¿verdad? Ella continuó hablando, sus auriculares colgando suavemente. Sería grosero de su parte mirar fijamente su movimiento bastante hipnótico, por lo que Izuku se concentró en el contacto visual. Él asintió ante su declaración, los ojos cambiando de la chica panca a la amiga a su lado. Sí, mi gorilla Izuku. Creo recordar sus nombres. Kyouka Hiroshana y Yaoyorozu Momo San, ¿verdad? El vampiro dijo lentamente sus nombres para evitar estropear la pronunciación u ofender a las chicas. El dúo asintió, siendo Yaoyorozu el que habló esta vez. De hecho, gorilla San. Es bastante notable de tu parte recordar nuestros nombres cuando Aizawa Sensei solo los pronunció una vez. Discurso remilgado y apropiado, similar a una dama de alta cuna, así hablaba Yaoyorozu. El vampiro supuso que ella era una de las alumnas recomendadas, junto con el compañero Todoroki de su clase. Los dos pertenecían a familias conocidas, uno era el hijo del héroe de segundo rango en Agour y el otro la única hija del mundialmente famoso Yaoyorozu Enterprise. La chica era nada menos que una princesa, desde el comportamiento hasta el tono del habla, todo en la chica alta parecía brillar con este aura de decoro, a falta de una palabra mejor en el vocabulario del vampiro. Izuku asintió hacia ella, bebiendo una vez más de su termo. Como le mencioné a que san anteriormente, mi audición también es bastante poderosa, ya oyoro Zusan. Viene con mi Kirk. Dijo el vampiro, su estado de ánimo algo sombrío. No lo suficiente para asustar a las chicas, pero sí lo suficiente para asegurarles que no estaba dispuesto a hablar mucho más. El grupo una vez más comenzó a comer, las chicas conversaban entre ellas mientras Izuku se mantenía solo, ofreciendo algunos comentarios simples cuando el dúo le pedía su opinión. Era una nueva experiencia para él hablar con tanta libertad con cualquier otra persona, ya que Mei era demasiado excéntrica para ser un ejemplo adecuado. Izuku también sintió algunas miradas dirigidas hacia su espalda, un Ter Instincts actuando para decirle la dirección de esas miradas. Inclina ligeramente la cabeza, el movimiento era similar al de alguien que intenta resolver una torcedura en su cuello, y sus ojos rastrearon rápidamente quién lo estaba mirando fijamente. Su vista captó una mesa llena de compañeros de clase 1, A. Iida, Uraraka, Kaminari, Tsuyu, Kirishima y Mina. De esos, su mirada captó las miradas que tanto Uraraka como Ida le estaban dando. Miradas inquisitivas como cuando se hizo amigo de esas chicas. O eso es lo que pudo leer en sus expresiones faciales. Un día iba a encontrar una manera de beber un poco de la sangre del detective Tsukaichi para adquirir su peculiaridad de detección de mentiras y perfeccionar el arte de leer a la gente. Por ahora podía hacerlo debido. Su almuerzo fue satisfactorio, siendo la sangre el hecho principal. Podía comer comida normal bien, pero beber sangre hizo mucho más para saciar la sed que venía con verdadero ancestro. El vampiro se aseguró de que su petaca estuviera vacía antes de levantarse de su asiento. El dúo de chicas todavía estaba terminando el suyo, por lo que Izuku les ofreció un buen almuerzo y despedida. Se estaba poniendo algo nervioso por estar tan cerca de ellos y ser incluido en sus conversaciones, necesitaba un respiro por ahora. La campana que indicaba el final del almuerzo sonó con fuerza, los estudiantes regresaban lentamente a sus clases. El hemomántico ya había estado en el suyo por un tiempo, sus manos ocupadas mientras Garabateaba algunas notas y miraba su teléfono al mismo tiempo. Sus acciones en Shield Compañía acababan de aumentar de valor nuevamente, por lo que el adolescente estaba haciendo algunos cálculos para asegurarse de cuál era su estado de ingresos. Cuando terminó, los últimos estudiantes habían entrado al salón de clases y sonó la segunda campana, iniciando las clases de la tarde. La totalidad de la clase estaba emocionada, ya que Heroicas estaba a punto de comenzar. De acuerdo con su plan de estudios, el maestro de actos heroicos sería Oli. Sus oídos, y muy probablemente los de Kyouka, si su pequeño salto repentino en su silla era algo por lo que guiarse, captaron el sonido atronador de poderosos pasos corriendo en el pasillo. La puerta corrediza de la clase se abrió con un movimiento sorprendentemente suave cuando el símbolo de la paz de Japón con temática estadounidense se dio a conocer con su sonrisa siempre presente y su actitud bulliciosa. Estoy aquí. Entrando por la puerta como una persona normal. Exclamó Ayamig, una oleada de entusiasmo emanando de casi todos los estudiantes dentro de la clase 1, a. Para que dea Yamigo, el héroe de mayor rango de Japón, esté enseñando una clase, ninguna persona en su sano juicio no se sentiría emocionada por lo que estaba por venir. El héroe caminó dentro del salón de clases, parándose frente a la pizarra y haciendo una pose mientras revelaba una pequeña tarjeta escondida dentro de sus enormes manos. Estudios fundamentales del héroe, el curso que construirá los cimientos de tu comportamiento futuro como héroe, así como tu potencial para qué área decidirás. También otorga puntos masivos para tu plan de estudios, por lo que es imprescindible para cualquier potencial. Cero. héroe. No hace falta decir que la totalidad del salón expresó su estado de emoción ante la posibilidad de mostrar sus habilidades al héroe. Desde las expresiones felices de Uraraka y Mina, el aire fresco alrededor de Todoroki, el movimiento robótico de Ida, la mueca salvaje tallada en el rostro de Katsuki y los ojos brillantes de Izuku, todo el uno, a no podía esperar la oportunidad de mostrar sus habilidades. En su primera actividad de héroe, a pesar de la prueba de examen peculiar del primer día. Un héroe también tiene que verse bien, por eso todos ustedes necesitarán esto. Aymig sacó un controlador de su traje y presionó un botón. La parte posterior del tablero se y se levantó, revelando un compartimento oculto con muchos casos numerados del 01 al 19. Si el nivel de emoción de antes era grande, ahora podría considerarse altísimo. Los estudiantes estaban demasiado contentos de que sus trajes de diseño se hubieran producido tan rápido. Vayan a los vestidores, vístanse y muévanse al campo de entrenamiento beta. Los esperaré allí a todos. Ah ah. ah. Y dicho eso, Ajmik desapareció en una nube de polvo, su risa atronadora resonó en el pasillo. Joder, sí. Ahora esta es la mierda. Los veré, extras, aprendan su lugar debajo de mí. Bakugou, siendo tan abrasivo como siempre, exclamó a toda la clase antes de agarrar su maletín y dirigirse a la puerta corrediza. Se detuvo justo al lado, los estudiantes esperaban algunas palabras de reprimenda provenientes del bombardero. Y Leech, maldito sangre. Prepárate para ser convertido en polvo, pedazo de mierda. La declaración final de Katsuki generó muchas preguntas sobre a quién estaba dirigiendo el rubio ceniza el discurso de reprimenda, sin embargo, Izuku conocía la intención del rubio ceniza. Bakugou quería pelear y demostrarles a todos que era genial. Su declaración fue tanto una táctica de intimidación para eliminar a los oponentes más débiles como una forma de desafiarse a sí mismo, ya que aquellos a quienes no les gustaba su comportamiento y cayeron en el anzuelo se levantarían para desafiarlo. Apestaba a complejo de superioridad e inferioridad, ambos mezclados, pero maldita sea, era una táctica siempre efectiva que el bombardero desplegó sin esfuerzo. El vampiro simplemente observó al usuario de Kirk Explosión marchar por el pasillo. Izuku no estaba aquí para golpear su cabeza contra el rubio, su plato ya estaba lleno para lidiar con sus propios problemas. Eso no significaba que no infligiría algo de dolor si se enfrentara a Debakugou en la batalla, sin embargo, el adolescente de cabello verde no buscaba activamente peleas contra el rubio. Siguiendo a sus compañeros de clase hasta el vestuario, Izuku rápidamente se quitó el uniforme y abrió el estuche que contenía su propio disfraz. El vampiro soltó un suspiro bastante complacido cuando miró la ropa doblada dentro de la caja de metal. La fusión de muchas noches en vela, preguntándose qué sería lo mejor para el trabajo del héroe. Algo que no intimidaría a los civiles con los que interactuaría, pero que también podría intimidar a los villanos para que se rindieran sin luchar. Reconocible si uno presta atención, pero también capaz de permitirle mezclarse con su entorno para permitir una investigación adecuada. Lo que se le ocurrió al adolescente fue el diseño que estaba poniendo actualmente. Cambió sus zapatillas rojas habituales por un conjunto más práctico de botas de combate marrones que combinaban bien con los pantalones de grado militar con el estilo de los pantalones negros. Llevaba la parte superior del torso vestida con una camisa blanca de manga larga abotonada y un traje gris oscuro que tenía placas delgadas de queblar que protegían sus órganos, así como una corbata verde cuidadosamente atada alrededor de su cuello. Finalmente, lo cubría un abrigo general a juego con el color de su traje; los adornos cerca de la parte superior del torso estaban invertidos y coloreados en un elegante tono carmesí. El tema general de los colores era aburrido, pero las áreas brillantes se destacaban lo suficiente para él. Además, Izuku se centró en la practicidad, de ahí los muchos bolsillos interiores y el revestimiento de queblar, lo suficientemente protector contra cuchillos y armas de fuego de pequeño calibre, con suficiente espacio para llevar suministros de primeros auxilios y otras baratijas que considere necesarias en el campo. Era algo pesado, valía la pena poner el peso si no quería estar curando cada corte o moretón que le habían infligido. Si alguna vez necesitara mayor velocidad, sería suficiente quitarse el abrigo general, ya que era la prenda de vestir con la mayor cantidad de placas endurecidas. El abrigo tenía algunas zonas reforzadas y acolchadas como los hombros y los codos, por precaución para golpes de hombro o codazos. No se necesitaba máscara ni casco, considerando que el enfoque de Izuku estaría en emboscar a los villanos. Además, cualquier cosa que se interpusiera en el camino de sus sentidos era imposible. Si hubiera la necesidad de una pelea completa, podría hacerlo bien con emomancia avanzada y sus guanteletes de sangre. Los guantes también se interpondrían en el camino, por lo que Izuku optó por ir sin ellos. An, si tiene dificultades para imaginárselo, es básicamente la ropa predeterminada de Jonathan Reid con colores intercambiados para que coincida con Izuku, u otra comparación sería un capo de la mafia, lo que se adapte a sus gustos. Tenía otros diseños en la mano, algunos hechos con intenciones específicas detrás de ellos, pero por ahora este disfraz era lo que Izuku deseaba salió del vestuario el último, sus ojos mirando sigilosamente los disfraces de sus compañeros de clase. Vería mejor el exterior, pero echar un vistazo más temprano lo ayudaría a pensar en ideas sobre el porqué detrás de sus disfraces y si les esperaba algún truco ingenioso. Hasta ahora, solo el disfraz de Katsuki parecía tener un dispositivo adicional, los gruesos y voluminosos guanteletes con el tema de las granadas que no coincidían realmente con el estilo de lucha del bombardero, excepto por su estética. Golpearía a los enemigos con fuerza bruta cuando podría atacar con una bofetada explosiva literal? Si sus muchas peleas con el bombardero se registraron correctamente, era poco probable y estaba fuera del enfoque habitual de la rubia de explosión y explosión de nuevo por si acaso. Beta Ground era como la ciudad simulada en la que se habían realizado los exámenes de ingreso. Izuku se preguntó por qué los habían traído aquí, se le ocurrieron algunas posibilidades, pero esperó las explicaciones del prohéroe. Mientras tanto, sus ojos miraban los marcos de sus compañeros de clase, observando sus disfraces. El disfraz de Katsuki parecía ser muy agresivo, la idea detrás de él era ser un verdadero bombardero. Máscara facial intimidante, rodilleras para ayudar en patadas de combate poco ortodoxas y los voluminosos guanteletes que Izuku sentía curiosidad por su funcionalidad. Después de todo, Bakugou nunca agregaría nada inútil a su disfraz. El disfraz de Todoroki era solo uno de sus lados congelado. Izuku quedó realmente desconcertado con la idea del adolescente, pero lo dejó a favor de seguir la línea. La ropa de Yaoyorozu estaba realmente expuesta. Poco quedó a la imaginación cuando el corsé rojo se aferró firmemente a su cuerpo, pero mostró un buen escote. El vampiro imaginó que el alto grado de exposición tenía más que ver con los efectos de su peculiaridad y menos con su comportamiento o confianza en la imagen de su cuerpo. Tal vez estaba siguiendo el método Kunoichi de distracción enemiga usando su atractivo corporal. Mejor no pensar mucho en eso, menos mirar fijamente y hacer que la chica se sienta incómoda. Y Ida parecía ir por el extremo opuesto, cubriéndose de pies a cabeza con una armadura protectora. Lo hacía parecerse a un caballero, si dicho caballero fuera completamente revisado para hacerlo viable con toques modernos. Los tubos de escape y la construcción aerodinámica general del disfraz casi confirmaron la teoría de Izuku de que Iida tenía la famosa peculiaridad motor de la familia Tenya y que probablemente era Turbuero, el hermano de Ingenium. La chica invisible, Agakure Toru, solo lucía un par de guantes y sus tenis, lo que hizo que el vampiro tragara saliva un poco fuerte. Parecía que él era el único consciente de que ella estaba básicamente desnuda, si sus ideas sobre cómo funcionaba su peculiaridad e invisibilidad eran correctas. Nunca había esperado equivocarse tanto como ahora. Volvió a tragar ruidosamente. Caminar y tenía un conjunto simple de una chaqueta negra con marcas de rayos y un auricular. El resto era bastante no descriptivo, ya que era simple. Demasiado simple, lo que hizo que el vampiro se preocupara un poco por la seguridad de la rubia. Tokoyami estaba cubierto por una capa negra, que no abrió mientras continuaba susurrando palabras en el interior de su ropa. Izuku solo pudo vislumbrar ojos amarillos dentro de la oscuridad de la capa, pero parecía que al adolescente con cabeza de cuervo no le importaban los ojos inquisitivos del vampiro. Una o dos veces, Tokoyami asintió respetuosamente a Izuku, lo que el hemomántico retribuyó. Izuku observaría más, pero Almid se dio la vuelta y comenzó a hablar con los estudiantes. Qué genial, todos ustedes. Puedo ver que realmente pusieron su corazón en sus disfraces. Espero que también hayan pensado tanto en lo prácticos que serían, ya que el ejercicio de hoy será una batalla en el interior. El héroe con la sonrisa perpetua comenzó explicando las razones del ejercicio antes de que nadie pudiera cuestionarlo. Puede que no lo sepas, pero la mayoría de las actividades de los villanos se llevan a cabo en interiores. Un villano verdaderamente inteligente no hurgaría en las calles, ni cometería sus fechorías donde podría haber testigos o héroes patrullando. Normalmente, podrías ser llevado a creo que los crímenes al aire libre son más numerosos, pero eso solo parece ser debido a la cobertura de los medios. Ahora, con toda esta información en la mano, comencemos el ejercicio. La clase se dividirá en dos grupos de villanos y héroes, todos los cuales tendrá que defender un dispositivo nuclear o capturar el arma o los villanos. Ajmigd habló en rápida sucesión, cualquier pregunta muriendo antes de que pudiera brotar entre los estudiantes. Ida fue la primera en señalar algo que muchos en clase querían olvidar. Disculpe, Ajmigd Sensei. Nuestros números son impares, lo que significa que alguien estará sin su par durante el ejercicio. El adolescente más alto se cortaba las manos de arriba a abajo, sin duda tratando de ayudar con tanta buena voluntad detrás de sus acciones, no notó que el estado de ánimo decayó un poco cuando la clase recordó la razón por la cual su número era impar. Alguien fue expulsado. ¿Crees que seremos expulsados si fallamos? La voz susurrante en su oído pertenecía a Uraraka. La chica había intentado acercarse a él antes, pero parecía que estaba algo avergonzada de su disfraz. Se adhería con fuerza a su piel, el contraste entre el rosa suave y el blanco combinaba bien con su suave cabello castaño y su físico ligeramente regordete. Por cierto, tu disfraz se ve súper genial. Toda la vibra de caballero misterioso es realmente agradable. Izuku negó con la cabeza de lado, girándose para encontrarse cara a cara con la chica, pero manteniendo una distancia adecuada de ella, especialmente de su cuello. No creo que Ajimi sea del tipo que expulsa a alguien por fallar en algo. Era ser, er. Quiero decir que Aizawa Sensei podría ser el tipo sensato, pero Aymeer parece ser más un tipo tranquilo. Tu disfraz también se ve bien, Uraraka San. El vampiro respondió a la pregunta de la chica. De todas las señales del lenguaje corporal que Izuku pudo captar provenientes del héroe, ninguna indicó que lanzaría una amenaza de expulsión de la nada como lo había hecho el héroe de borrado. Sin embargo, valió la pena estar preparado. Si bien ese podría ser el caso, deberíamos intentar hacer lo mejor posible en esta prueba, Uraraka-san. La chica asintió enérgicamente, su visor facial casi se cae. Rápidamente lo agarró y lo aseguró en su lugar. Sí. Deberíamos. Terminada su conversación, Izuku se centró en la explicación restante del héroe. La debacle sobre el número impar se dejó de lado por un tiempo. El pro procedió con todas sus explicaciones y sacó dos cajas, una de color blanco para los héroes y la roja para los villanos. Los resultados fueron así: Equipo A: Uraraka, Ochako y Masirao Hiro. Equipo B: Todoroki, Shoto y Mezo Shoji. Equipo C: Yaoyorozu y Kyouka Hirou. Equipo D: Bakugou Katsuki y Tenya Iida. Equipo E: Mina Asido y Aoyama Yuga. Equipo F: Rikida Sato y Kojikoda. Equipo G. Kaminari Denki y Agakureto Oru. Equipo H. Tokoyami Fumikage y Yasu Tsuyu. Equipo I. Migorilla Izuku. Equipo J. Kirishima e y Sero Anta. Izuku sonrió amargamente, teniendo suerte de estar en el equipo de un solo hombre. Trató de ver el lado positivo: tener un miembro menos en su equipo significaba que podía planificar al máximo de sus habilidades sin tener que depender de factores aleatorios fuera de su control. Cuanto menos impredecible era algo, menos posibilidades había de que algo saliera mal. Siendo esa su línea de pensamiento actual, Izuku levantó la cabeza y apretó el puño. Iba a ganar este ejercicio. Oh! Mi gorilla está ansioso por aceptar el desafío solo. ¡Qué varonil! Kirishima señaló a su compañero de equipo, sin saberlo, echando sal en las viejas heridas del vampiro. Suerte de él y su regeneración de alta velocidad para curarlo rápidamente. Lástima que no funcionó en la salud mental, pero pudo hacerlo. Siempre lo había hecho. Bueno, joven Midorilla, ya que eres el único que queda fuera, pensé que sería justo si el héroe fue interrumpido por el vampiro, quien levantó la mano y llamó la atención. Admir, señor. Aizabasense y dijo el primer día que era el trabajo de un héroe corregir la injusticia del mundo. Supongo que estaba hablando de situaciones como estas, así que no hay necesidad de hacer las cosas demasiado justas. Esto es muy bien. Izuku dijo, mirando directamente a los ojos del topero. Admid luego se rió con entusiasmo, con el pecho agitado y siguiendo el ritmo de sus risas. Ja, 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 ja. Joven Midorilla, qué declaración tan descarada. Verdaderamente digno de un futuro héroe. Muy bien, mantendré la prueba como originalmente estaba destinada a ser. Aunque no esperaba que Aizawa-kun realmente expulsara a alguien, la última parte fue dicha en un suspiro corto y silencioso, aunque los oídos de Izuku lo captaron bien. Izuku asintió al héroe, la clase a su alrededor miraba al vampiro. Algunos de los chicos le dieron un pulgar hacia arriba, siendo Kirishima el más amigable del grupo, acercándose y palmeando a Izuku en el hombro de la forma en que solo esas personas extrovertidas pueden hacerlo. Parece que este vigilante solitario finalmente ha encontrado un compañero con el que compartir algunas noches solitarias. ¿Debemos sellar un pacto de relaciones amistosas como compañeros vigilantes del abismo? Tokoyami, después de haber esperado hasta que Kirishima se fue, se acercó a Izuku y le ofreció un apretón de manos cuando una de sus extremidades salió de la oscuridad de su capa. Izuku apreció el pomposo discurso, fue algo refrescante considerando que hasta ahora todos habían sido bastante casuales. Era diferente del discurso formal y apropiado de personas demasiado serias como Yaoyorozu e Ira, y más de una seriedad poética o una seriedad tonta. Agarró la mano del adolescente con cabeza de cuervo y la estrechó con gusto. Un doble asentimiento de cabeza de los adolescentes e Izuku estaba bastante seguro de que había hecho otro amigo. No un compañero de conversación fugaz, sino un amigo completo. Bueno, entonces, jóvenes héroes, vamos. Plus Ultra. La voz atronadora de Almig hizo que la clase se animara y se preparara. Los partidos se seleccionaban al azar. Los alumnos fueron trasladados a otra sala donde tenían múltiples pantallas que capturaban varios ángulos del edificio en el que los primeros equipos harían su ejercicio. Cuando todos los adolescentes se detuvieron detrás de la pantalla más grande, Almig finalmente anunció que equipos se enfrentarían entre sí. Villanos. Equipo J, Kirishima e Ijiro y Cero Anta, VS Héroes. Equipo I, y Izuku. El dúo juntó sus manos de manera emocionada. Izuku bombeó su propio espíritu, respirando profundamente antes de ir al área de espera designada. El equipo villano tendría 10 minutos para hacer todos sus planes mientras el equipo héroe esperaría. Después del tiempo asignado, el equipo de héroes tendría 15 minutos para completar su objetivo. Tocar la bomba o capturar a los villanos. De vuelta en la sala de espera barra vigilancia. Esto es una puta mierda. Debería ser yo el que golpeara la cara de ese maldito chupasangre, no la jodida cinta de oficina y el pelo extraño. La jodida perra con aspecto de lamprea estaría muerta en los primeros cinco minutos del maldito partido. Bakugou enojado despotricó contra nadie en particular, mini explosiones apareciendo en sus manos mientras esperaba y observaba al dúo de villanos. ¿Qué tipo de rabia tiene? El tipo parece que está a punto de echar espuma y morder lo que sea que esté frente a él. La declaración aburrida de Kyouka hizo que su pareja sacudiera la cabeza decepcionada por un comportamiento tan infantil proveniente del bombardero. Iida intentó calmar al explosivo rubio Ceniza. Tarea que falló miserablemente cuando sus susurros silenciosos a la rubia fueron devueltos con un fuerte "quieres irte". De Katsuki. "Amigo, toma una pastilla para el frío o algo así. ¿Por qué estás tan obsesionado con vencer a ese tipo Midoriya?" Quiero decir, sus poderes rojos son geniales y llamativos, pero creo que se sobrecalienta mientras los usa. Quiero decir, un poco como los míos cuando voy por encima de mi límite y, como que me fríe el cerebro. Caminar y trató de ser la rama de olivo y calmar al compañero rubio, pero Bakugou le apartó la mano con un golpe de sus voluminosos guanteletes. Ustedes, los extras, no entienden bien la peculiaridad de esa sanguijuela de mierda ni por un margen mínimo. A menos que tengan suficiente poder de fuego para abrumar por completo a ese hijo de puta, seguirá regresando como el jodido zombie que es. Ellos no lo saben en lo más mínimo. Bakugou resopló, enojado por no poder aplastar al bicho de pelo verde. Espera. ¿Estás diciendo que incluso en un 2v1, mi gorilla seguirá ganando? Preguntó Iida, la duda escrita en su rostro estaba oculta por el casco integral que llevaba puesto. Los otros estudiantes se animaron y la curiosidad estaba clara en los rostros de todos los aprendices. Incluso cinco de ustedes, perdedores, no serían suficientes para derrotar a ese asqueroso de mierda. Miren y aprendan, extras. Después de que limpie el piso con esos dos, voy a derrotar sus resultados. La negativa de Bakugo a hablar más solo estimuló a la clase a una curiosidad más profunda sobre lo que podía hacer Midorilla y por qué el atacante confiaba tanto en que el adolescente de cabello verde podía hacerlo también, incluso cuando estaba en desventaja. Tal vez puedas impresionar a estos extras, nerd de mierda, pero sé la verdad de lo que puedes hacer. Ni siquiera un lobo. Eres un maldito monstruo con piel de cordero. Veamos si realmente crees que puedes hacer algo digno de estar aquí ya que destruiste mi récord perfecto cuando viniste aquí a Ufukina junto conmigo, saco de mierda. Si uno pudiera leer la mente, encontraría que, aunque demasiado agresivo y voraz, parecía como si el rubio ceniza estuviera apoyando al vampiro. Por supuesto, eso solo sería antes de seguir leyendo y descubrir lo que yacía en las profundidades de la mente de Katsuki. Te destruiré y demostraré a cualquiera, incluso a Ajmi, que seré el mejor. Nada más importa, te vas a caer, nerd de mierda. Izuku esperó en el frente del edificio que Ajmi le había indicado. El zumbador que anunciaba que su tiempo había comenzado acababa de sonar, incitando al vampiro a la acción. En lugar de entrar al edificio, Izuku ignoró la puerta principal y rodeó el lugar. Dio vueltas hasta que encontró un par de ventanas por las que podía entrar. Con las garras creciendo y afilándose como cuchillos, Izuku hundió lentamente sus uñas en la pared y trepó. Se detenía de vez en cuando para apoyar la cabeza contra la pared y escuchar si había algún movimiento en el interior. Kirishima era ruidoso y bullicioso, siendo quien permitió que Izuku determinara un poco la ubicación del equipo de vilanos. El vampiro también podía escuchar el sonido de la cinta pegada en uno de los pasillos, sin duda era obra de Zero Antasan y su peculiaridad cinta. El emomante asintió para sí mismo y terminó de subir al tercer piso. Todavía aferrado a la pared, el vampiro dejó que la sangre se filtrara a través de sus brazos, formando el líquido carmesí en sus guanteletes habituales antes de entrar lentamente por la ventana abierta. Acabó en el interior de uno de los despachos del edificio, del que salió con calma y con pasos suaves. Para evitar ser escuchado y visto, Izuku se aseguró de usar el máximo sigilo, aferrándose a las paredes y escuchando cualquier ruido antes de avanzar a la siguiente ubicación. Se parecía mucho a las maniobras encubiertas avanzadas desplegadas por los militares, pero Solo Almir fue el que notó tal detalle. Pasaron algunos minutos así, permitiendo finalmente que el vampiro encontrara un pasillo donde había cinta adhesiva por todas partes, casi como si fueran trampas para moscas. Justo en el medio del pasillo, tanto Kirishima como Zero estaban vigilando la puerta del medio, que probablemente tenía la bomba. Los dos adolescentes estaban hablando entre ellos. El dúo en una postura defensiva, pero bastante relajado considerando que solo había una forma de que el único villano atacara. "Oye, ¿crees que ese tipo Midorilla podrá luchar contra nosotros?" Zero preguntó a su compañero, la voz algo apagada debido a su casco. No estoy seguro, pero seguro que estaba muy entusiasmado con eso. Muy varonil si me preguntas. Pero ganaremos, tenemos el lugar perfecto. Aunque no siento que sea realmente varonil, solo esperar aquí para que él venga a nosotros. Dijo Kirishima mientras movía sus brazos en movimientos amplios y prácticos. Sus brazos tenían una apariencia pétrea, logrando cortar parte de la cinta a su alrededor, molestando a Anta, quien una vez más tuvo que colocar un par de nuevos hebras. Bueno, él puede intentarlo. Nada está pasando por este pasillo. Incluso si logra evitar las cintas, todavía tenemos ventaja. Tenemos esto en la bolsa. Se lo bromeó, mostrando sus codos mientras Kirishima sonreía y palmeaba su propio bíceps derecho. Izuku demostraría que estaban equivocados. Desde su rincón, el vampiro permitió que uno de sus guanteletes se ablandara y lo transformó en una lanza de sangre. Se asomó a la esquina con la ayuda de la pantalla reflectante de su teléfono, viendo que la piel de Kirishima aún se veía más dura, casi pareciendo piedra. Izuku sonrió y puso su plan en acción. Casi como un fantasma, el adolescente de cabello verde saltó al pasillo y arrojó su jabalina ensangrentada en dirección al pelirrojo, el proyectil golpeó al otro adolescente en el hombro antes de tirarlo o al suelo debido al impacto inesperado, el ataque sorpresa tuvo mucho éxito. Sin perder tiempo, Izuku se tensó y saltó alto, alcanzando fácilmente el techo, y usó su otra mano equipada con un guantelete para aferrarse al techo y permitirle controlar sus esfuerzos. Su globo de espear había cortado fácilmente muchas cintas adhesivas antes de derribar al adolescente pelirrojo, la jabalina carmesí se dispersó y salpicó al niño con la sangre del vampiro. Anta se apresuró a disparar dos líneas de cinta desde sus codos hasta la ubicación anterior de Izuku. Fue una pena cuando los hilos golpearon nada más que aire vacío, Izuku se fue hace mucho tiempo. El vampiro sintió reaccionar su sangre, al parecer algo había logrado meterse en la boca del pelirrojo. El vampiro no perdió tiempo en usar el poder de su hemomancia avanzada para desplegar coagulación, bloqueando a Kirishima en su posición mientras el cuerpo del adolescente se negaba a moverse. Oye, amigo, un poco de ayuda aquí sería apreciada. Anta preguntó, pero terminó recibiendo solo ruidos confusos como respuestas. La repentina incapacidad de Kirishima para moverse nunca se tuvo en cuenta en los planes del dúo. Un hecho que el hemomántico aprovecharía al máximo. El adolescente una vez más dejó que la sangre se filtrara de su brazo, cubriendo el brazo sin guantelete con sangre carmesí. Con sus armas listas, Izuku cayó del techo como un fantasma, sus ojos previamente verdes brillando como dos rubíes rojos. Anta intentó una vez más someter la amenaza entrante, disparando gruesos hilos de cinta para envolver a Izuku. El vampiro hizo un trabajo rápido con las cintas, sus garras de guantelete lo suficientemente afiladas como para convertir fácilmente los hilos de cinta en pequeños mechones de cinta inofensiva. Entréguense y les garantizo que la policía al menos acortará sus sentencias, de lo contrario, podría tener que recurrir a métodos más extremos para someterlos a ustedes y a su pareja. Izuku intentó sacar la voz más profunda que pudo reunir, sorpresivamente sonando bien. Mientras trataba de sonar como barítono, el pomposo discurso fue para mantener al usuario de la peculiaridad de cinta concentrado en él, lo que permitió a Izuku incitar a su mente a detectar cualquier debilidad que Casmerice podría trabajar. Incluso si el otro adolescente tuviera un casco con una visera que le protegiera la cara, las simples capas de plástico no detendrían a Izuku. Sus ojos se trabaron en contacto, la vista se estableció por completo. De inmediato, Izuku comenzó a mover los hilos dentro de la cabeza de Anta, concentrándose por completo en sus poderes mentales. Anta sintió como si alguien hubiera llamado a una puerta dentro de su cabeza, pidió cortésmente entrar en su mente y hablar con él. Se sintió impresionante, el adolescente terminó sin reaccionar cuando Izuku se acercó lentamente a él. Los ojos brillaron en rojo y exigieron que Anta centrara su atención en ellos. El aprendiz de héroe, sin saberlo, se sintió obligado a seguir las órdenes habladas que le fueron dirigidas. Primero relajó su postura, dejando caer los codos. Excelente. Su cooperación es realmente apreciada. Ahora, asegure a su compañero para que no tenga problemas. Truco de su control mental. Ordenar a la gente que cumpliera sus órdenes era mucho más difícil que órdenes simples como seguir, seguir o detenerse. Anta levantó lentamente los codos hacia Kirishima, pero Izuku sintió que el control mental se le escapaba. El vampiro corrió hacia el adolescente más alto y agarró la cinta de captura que Admit le había entregado. Qué irónico. Fue la línea de pensamiento en su mente mientras ataba a Anta, junto con la ayuda de su hemomancia avanzada, los guanteletes se convirtieron en zarcillos de sangre que fácilmente sometieron al adolescente más alto. El vampiro terminó justo a tiempo, pero no pudo esquivar el puñetazo que vino de Kirishima. El pelirrojo gritó cuando le dio un puñetazo directo en el pecho al vampiro, enviándolo deslizándose unos metros por el pasillo, levantando pequeñas tiras del corte anterior. Cinta en el aire. Zero Antakun ha sido sometido por el equipo de héroes. La voz de Almid retumbó en los parlantes del intercomunicador, confirmando que Izuku realmente tenía que usar la cinta de captura o tocar la bomba. Izuku estaba lo suficientemente sano, las defensas en capas de su traje lograron absorber fácilmente el impacto del golpe asestado por Kirishima. Además, se veía muy bien, sin tocar su propia bocina, limpiando el polvo del área donde el puño lo había golpeado como si todo lo que el ataque hubiera hecho fuera ensuciar su traje. Supongo que deberíamos haber estado prestando más atención, ¿eh? Ese ataque en este momento no fue realmente varonil, ¿sabes? Dijo Kirishima, su guardia levantada similar a la de un boxeador. Izuku simplemente controló su sangre de nuevo en su forma de guantelete. Finalmente. Estaba empezando a pensar que no me enfrentarías como lo haría un hombre de verdad, mi gorilla. Supongo que no debería haber dudado de ti. Kirishima luego vino a atacar al vampiro, confiando en su endurecimiento para manejar cualquier cosa que el vampiro pudiera arrojarle. Izuku se mantuvo firme, aparentemente listo para que su pelea se convirtiera en un festival de babosas. Sin embargo, antes de que el primero de los golpes de Kirishima pudiera golpear la cara del vampiro, el adolescente se zambulló debajo de las defensas del pelirrojo antes de dar un paso a un lado y usar paso relámpago para aparecer detrás de Kirishima, los orbes carmesí y Izuku brillaron con una luz sobrenatural cuando el hemomántico saltó hacia la espalda del usuario de Arden en ejecutando un estrangulamiento perfecto. Con las piernas apretadas alrededor de la cintura de Eihiro para privar al adolescente de una respiración adecuada y los brazos enguantados en un estrangulamiento inamovible, Izuku dejó que su cuerpo pesara completamente sobre el pelirrojo, haciendo que el duro cayera al suelo. Kirishima se concentró aún más en su endurecimiento, maldiciéndose a sí mismo por caer en tal truco. Podía sobrevivir a mi gorilla y escapar del estrangulamiento, solo necesitaba un poco de tiempo. Intentó usar golpes de codo para lastimar las costillas de Izuku, pero el traje del adolescente parecía tener eso cubierto, lo que le permitió al vampiro continuar agarrando al pelirrojo sin ningún problema. Chirriantes sonidos estaban siendo emitidos desde el cuello de Kirishima, la piel endurecida chirriaba contra la sangre endurecida mientras los dos adolescentes empujaban sus resistencias y su fuerza de voluntad. Eijirou podía sentir que la presión en su cuello aumentaba, el hemomántico ganaba terreno lentamente a medida que aumentaba la fuerza del estrangulamiento. El pelirrojo apostó todo en un golpe sorpresa cuando primero se inclinó hacia adelante antes de darlo todo en un extraño cabezazo, la parte posterior endurecida de su cráneo se encontró con la nariz de Izuku con un suave crujido. La cabeza de Izuku se tambaleó hacia atrás, su rostro gruñó cuando volvió a la vista de la cámara. En el momento en que el adolescente de cabello verde regresó, sus manos soltaron el estrangulamiento, lo que le permitió a Kirishima un breve descanso, que se interrumpió instantáneamente en el momento en que sintió que sus defensas se rompían cuando dos pequeños colmillos perforaron la piel endurecida de su músculo trapecio derecho, la sangre se filtró de la herida mientras Izuku bebía unas cuantas pintas antes de reanudar su estrangulamiento, esta vez ejerciendo mucha más presión ya que su fuerza parecía duplicarse. Kirishima sintió que puntos negros aparecían en su visión, solo para que repentinamente se liberara de su estrangulador castigo, el pelirrojo tosía y jadeaba por aire. Trató de detectar a Izuku, pero todo lo que logró atrapar fue rojo. Izuku lo sostenía por la cara con solo una mano enguantada, y luego el pelirrojo fue golpeado contra el suelo varias veces. Después de la quinta vez, la otra mano envolvió rápidamente la cinta de captura alrededor de las manos de Kirishima. El adolescente tosía y trataba de llevar la máxima cantidad de aire dentro de sus pulmones privados de oxígeno. Kirishima Kun ha sido capturado con éxito. El equipo de héroes gana. ¡Hombre, nos patearon el trasero! exclamó Kirishima a Anta, el due de pie torpemente entre sus compañeros de clase mientras se producían imágenes de su batalla. Los dos villanos estaban orgullosos de sus esfuerzos, su plan se ejecutó a la perfección. Un frente defensivo, teniendo en cuenta tanto el combate de largo alcance como el de corto alcance. Si los adolescentes se enfrentaran a otros equipos, sus esfuerzos podrían haber dado frutos y ganar el ejercicio. Contra el comportamiento casi asesino de Midorilla y el uso experto de tácticas sigilosas, su frente defensivo fue casi inútil. The vampire nunca cumplió con sus expectativas, ignorando puntos de fácil acceso a favor de puntos de entrada inesperados y tácticas de guerrilla. Nadie es perfecto, joven Kirishima. Es por eso que estamos entrenando en primer lugar, para que puedas resolver cualquier defecto que puedas tener. Ajmig palmeó al adolescente en la espalda. Se volvió hacia la clase, el vídeo del combate se reproducía en la pantalla detrás del gigante de un hombre, y preguntó. Ahora, jóvenes héroes, ¿alguien puede explicarme quién es el MVP y por qué? Mientras el héroe cuestionaba, él y los estudiantes comenzaron a hablar entre ellos. Cuando parecía que nadie llegaría a una conclusión, una chica levantó la mano, siendo ya Momo la orgullosa. Sensei, ¿me permites? preguntó la niña. Los otros estudiantes detuvieron sus discusiones para escuchar las palabras de la niña. Si bien está claro que Midori Yasan es el ganador, no podemos desalentar la estrategia del equipo de villanos. Jugaron con sus puntos fuertes y pusieron una trampa perfectamente razonable para saltar sobre el equipo de héroes, sin importar su derrota. Mientras que su comportamiento relajado puede haberlos llevado a su pérdida, sus planes eran sólidos y demostrarían ser un desafío para cualquier otro equipo menos preparado. Midoriya-san y su conjunto único de habilidades resultaron ser el contraataque perfecto contra los planes actuales y parecía tomó en cuenta la personalidad de sus compañeros de clase cuando planeó su ataque, por eso sus contraataques eran tan perfectamente capaces de derribar tanto a Kirishima-san como a Sero-san. Incluso Admit retrocedió ante la chica, M muy bien, joven Yaoyorozukun. Tomen esto como una lección, niños. A veces un héroe debe ser capaz de cambiar de táctica sobre la marcha. Nunca se acerquen a la situación sin antes tener en cuenta todas las demás posibilidades es posible que ganen. ¿ Eres una batalla imposible de ganar. Deberíamos derrotar primero a los villanos o capturar el objetivo. Estas son las preguntas que uno debe hacerse antes de entrar en una situación. Aymit dio otro consejo, aunque izuku pudo ver los ojos azules de los celero y miró sus enormes manos como si leyera una hoja de trucos. Izuku recibió sus felicitaciones y se movió para unirse a sus compañeros de clase, Hiro le dio el visto bueno por ganar su batalla. El vampiro asintió en agradecimiento y se instaló entre los estudiantes, consciente de que algunos ojos estaban pegados a su espalda. Algunos de los adolescentes se acercaron y le ofrecieron felicitaciones. Ohiro se acercó y habló con el vampiro por un rato, incluso le ofreció algunos consejos sobre artes marciales y le pidió un combate. Izuku le prometió al aprendiz vestido con un karateji blanco que tendrían una oportunidad más tarde. Cuando Ojiro se fue, Izuku comenzó su habitual ejercicio de respiración. Lentamente llenando sus pulmones de aire y luego vaciándolos. Cuando Kirishima lo había golpeado, un Ter se activó brutalmente. La venganza por haber sido golpeado inmediatamente llenó al vampiro con la necesidad de saciar su repentina sed drenando al pelirrojo. Izuku logró reinar por sí mismo, la jaula de acero frío se cerró herméticamente sobre la bestia interior y refrenó sus impulsos violentos, permitiendo que el hemomántico se controlara. Todavía se sentía enojado, una nariz rota era un dolor literal con el que lidiar, y tenía un ejercicio que ganar, por lo que eligió la ruta más corta de simplemente morder y beber algunas pintas de la sangre del usuario de Ardenin. Izuku había descubierto, después de su incidente con Mei, que su saliva podía funcionar de varias maneras. En primer lugar, funcionaba como un agente antiropa, lo que significa que las heridas de las mordeduras seguirían sangrando, lo que le permitiría rastrear a la presa y seguir alimentándose. En segundo lugar, podría tener el efecto contrario, convirtiéndose en un remedio de ropa de sangre más eficaz. Otros efectos incluían ser un agente anestésico y un afrodisíaco suave. Todos los efectos dependían del estado de ánimo del adolescente vampiro y de cómo bebería sangre. Era un tanto problemático beber sangre de una bolsa de sangre que se retorcía, por lo que su cuerpo produce sustancias que permiten una amplia cubierta para ayudarlo en sus esfuerzos de alimentación. Uraraka se acercó a él, deseando hablar sobre su batalla y tal vez pedir algunos consejos, pero antes de que tuviera la oportunidad, su equipo fue llamado y emparejado. Ella hizo un puchero, pero siguió a su compañero de equipo. La chica y su compañero se enfrentaron al equipo de, Katsuki sonrió maliciosamente y prometió dolor mientras que Iida se entusiasmó bastante con su papel de villano. Izuku observó el partido con atención, a veces murmurando sobre los resultados que sospechaba y cómo se desarrollaría. Los otros adolescentes simplemente escucharon murmullos, pero Tokoyami logró captar algunas de las explicaciones y decidió quedarse más cerca de su nuevo aliado de la oscuridad. Katsuki terminará apresurándose y tomándolos con la guardia baja, su enfoque de Blitzkrieg seguramente sorprenderá a Uraraka-san. Masidao kun puede reaccionar, pero si Tenya-kun sigue, el equipo de héroes estará realmente ciego. Lado. Explosión y motor se complementan entre sí en la forma en que uno otorga una velocidad abrumadora y el otro proporciona una potencia de fuego y una versatilidad abrumadoras. Verdaderamente una guerra relámpago. Izuku murmuró, Tokoyami logró escuchar los pensamientos finales del vampiro. Palmeó a Izuku en el hombro, el vampiro miró con ojos amistosos. Mi gorrilla, amigo mío, ¿crees verdaderamente que el bombardero y el velocista ganarán a los aliados de la justicia? Seguramente la chica infinita y el artista marcial tienen talentos y habilidades que pueden desplegar para acercarse a un resultado victorioso. Izuku levantó una mano cerca de su boca, frunciendo el ceño por el esfuerzo mientras aceleraba el flujo de sangre a su cerebro, varios resultados aparecieron rápidamente en su mente, los ojos brillando con su poder. Finalmente, Izuku negó con la cabeza, el zumbador que indicaba el comienzo de la batalla sonó a todo volumen masirao puede tener su conocimiento marcial para respaldarlo, pero contra la brutalidad que trae Bakugou y la velocidad cegadora que Iida puede desplegar, no hay forma de que ganen. Ganar tiempo podría ser posible si Uraraka-san fuera más informado en el departamento de lucha, pero en este momento solo puedo ver un resultado para esta pelea. 8 minutos y 45 segundos, ese es el momento en que Bakugou terminará de lidiar con Masirao-kun y la batalla habrá terminado. Cuando Izuku terminó su pieza, levantó la vista y notó que había una pequeña multitud escuchándolo hablar, algunos lanzándole miradas conflictivas. Yaoyorozu, Kyuka, Tokoyami, Kaminari, Kirishima y Asido lo miraban fijamente. Vamos, no hay manera. Creo que podría ir en ambos sentidos. Exclamó la chica rosa, poniéndola en primer lugar y diciendo algo sobre el poder femenino. Amigo, esa es una charla teórica de murmullos locos que tienes ahí. Mi apuesta es en el bombardero. Caminar y bromeó, levantando dos dedos cuando surgió la propuesta de apostar. Pronto estaba gimiendo cuando los hacks de Hiro golpearon sus costados, la chica puso los ojos en blanco. Mi Gorilla-Kun, tu línea de pensamiento está bastante bien elaborada. ¿De verdad crees que tu resultado será cierto? Preguntó yaoyorozu bastante interesado en cómo había llegado a la conclusión del hallazgo en tan poco tiempo. El hecho de que ella quisiera que Uraraka ganara y demostrara que el resultado del adolescente de cabello verde fue incorrecto no tiene nada que ver con eso. Tokoyami simplemente asintió con la cabeza. Un verdadero aliado de la oscuridad ya tendrá las respuestas a asuntos tan simples. Muy bien explicado, compañero observador del abismo. Izuku juró que escuchó un débil sí, jefe. Desde algún lugar dentro de la capa del adolescente con cabeza de cuervo. Creo que si Ojiro cree en sus agallas y muestra su lado varonil, puede ganar esto. Aunque Bakugou también es muy varonil. Krishima agregó sus dos centavos. Izuku se giró y articuló una disculpa hacia él, ya que todavía había sangre en el torso del adolescente. El pelirrojo lo rechazó, ya que no estaba herido, la sangre era de la lanza de sangre de Izuku, y Ayamig tampoco había dicho nada al respecto. Todavía no hacía feliz al vampiro. Considerando que ahora estaba cultivando la sangre del pelirrojo dentro de él y probablemente despertaría otra habilidad debido a eso, pero cedió ante el bondadoso adolescente. No hace falta decir que aquellos que escucharon al vampiro tenían la boca pegada al suelo, siendo Tokoyami la única excepción, la batalla se produjo exactamente como Izuku la había descrito. Bakugou se apresuró y disparó a Uraraka mientras se enfrentaba a Maserao, y Ida entró más tarde y giró en círculos alrededor de la chica Zero Gravity, el clímax fue el uso de Katsuki de un movimiento que llamó Stun Grenade para cegar al usuario de Tail Kirk y derrotarlo. Izuku hizo una mueca al notar que del grupo que regresaba, Bakugou era el que tenía los ojos rojos pegados al marco de Izuku. El vampiro esperaba que el bombardero no hiciera nada estúpido, desmayando al rubio ceniza, ya que no había lastimado gravemente a sus compañeros de clase. Algunas marcas de hollín y pequeños moretones eran mucho mejores que quemaduras y huesos rotos, ya que no tenían regeneración de alta velocidad como Izuku. Prepárate para que te maten, perra con aspecto de alucard. La próxima vez que te atrape, tu trasero es hierba. Bakugou chocó con los hombros de Izuku, el vampiro simplemente se burló. Escuchó un gruñido del rubio, pero nada más siguió. Tendrían su pelea más tarde, Izuku estaba seguro de eso. Cerró su puño derecho con más fuerza, sus uñas afiladas clavándose en su carne, pero sin sacar sangre mientras se controlaba. Cultiva tu próxima habilidad, prepárate para la próxima pelea. Acechar. Caza. Beber. Izuku negó con la cabeza, enfocando sus ojos en el siguiente equipo. Esperaba que Mei hubiera comido bien, porque seguramente bebería de ella esta semana. Tal vez incluso hoy. Él la ayudaría con su próximo proyecto, ella seguramente le ofrecería un poco de piel para que él la mordiera. Rincón del héroe. Nombre. Mi gorilla Izuku. Peculiaridad. Verdadero ancestro. Habilidades conocidas. Emomancia, al máximo. Emomancia avanzada, evolucionado de emomancia. Day Walker, evolucionado de HSR. Regeneración de alta velocidad, al máximo. Mesmerice. Coagulación. Habilidades adquiridas recientemente. Escudo de sangre, nuevo. Lucho todos los días con mi sed. Esta eterna batalla no terminará, es parte de lo que soy. Aceptar mis deseos fue el primer paso para controlarlos y gestionarlos. Gracias a esto, he forjado una determinación, que lo llevaré hasta el final. Seré un héroe, salvaré a la gente. Con esta bendición barra maldición, lucho por un mañana mejor. Los pensamientos internos de y Izuku para convertirse en un héroe. Bueno, gente, ese fue el capítulo número 6 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All, All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.